En una hora de radio, te contamos el detrás de escena del séptimo arte, el cine en todas sus expresiones. Los guiones, los trailers, las frases célebres, los efectos especiales. Del CinemaScope al 3D, con la conducción de Marcelo Salva Liparotti y Antonio Felipe Malmasari. Una hora en Backstage, donde te hacemos la película. Hola, 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 muy buenas noches, noche de sábado en este aún 14 de febrero, mediados de este mes, donde este día y esta noche en particular festejarán el San Valentín, más de uno seguramente. Hay que tener agallas para eso, eso lo dejo como a tu criterio. Y coincide con esta nueva producción que hemos creado para quienes están enamorados del séptimo arte. Tengo que aclarar algo después del séptimo arte que me quedó pendiente del sábado pasado. Del cine, de estas películas que te dejaron huellas, tan así que muchas de tus preferidas las volviste a ver una y otra vez. Bueno, de eso se trata, cuando algo te gusta, repetilo. Y como todo en la vida, la predisposición es vital para eso, para aquello y para lo otro. Bueno, todo es más placentero. Por eso aquí en Backstage te hacemos la película. Y somos dos, nada menos. Así que, cómoda, dispuesta, tenemos una hora para armar un guión, una escena. Esto es Backstage, cine al 100% junto a Antonio Malmasari y yo, Marcelo, con la compañía de Nazareno Benítez. En este set de grabación te damos la bienvenida. Tenemos habilitada la línea directa vivo, que es el 4300-9470, y ya que estás conectada y conectado, recibimos tus mensajes a través de Facebook /Backstage. Toma uno ahora. Esta noche de sábado le damos la bienvenida inmediatamente a Antonio Malmasari. ¿Cómo te encuentras? Marcelo, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. Encantado de compartir en Backstage. Bien, bien. Contigo. Conmigo. Sí, señor. En este día en tan este particular. Día tan especial, tan particular. Sí. Pero yo dije en un momento dado que, bueno, hay que tener agallas. Hay que tener agallas y no hay que olvidarse de comprar algún presente para el ser amado, por supuesto. Ajá. Lo que pasa es que la tecnología hoy permite también, en el caso de ciertas distancias, podés mandar una flor por... Y mire, si a mí me mandara una flor por sí. Una red social y... No sé, yo diría gracias, pero... Pero me gustaría que DHL me lo llegara en la puerta. Y por supuesto. Bueno, tenemos el cine clásico. Bueno, es un día romántico, obviamente. Creo que te vas a dedicar en varios bloques a ese tema. Sí. Yo estoy con otra política.